Tenemos a esos embajadores de los tantos miles de egresados que tenemos que han vivido esta experiencia linda de uno a uno. Acá nos conocemos uno a uno. Es una magia que la verdad queremos aquilatar y preservar a lo largo de nuestra vida. Estamos realmente muy satisfechos. Podemos ver la gran acogida que ha tenido este evento. Tenemos egresados, alumni de distintas promociones de todos los años y estrechando lazos con la escuela y entre ellos mismos, ¿no? Cuidamos mucho que los contenidos de la asamblea sean temas de futuro, no tan coyunturales. Que en el PAT siempre estamos queriendo resolver problemas, pensar en problemas nacionales. Con las herramientas que han recibido y las ideas en el PAT, pues pueden ayudar y contribuir de una forma importante a resolver esos problemas. Esa contribución trascendente que tenemos que hacer con el país es parte de la misión del PAT. Buscamos influir en la gente y en la gente influyes por la cabeza y por el corazón. Lo que nos queda al PAT es seguir trabajando, seguir perfeccionándonos, seguir creando nuevas oportunidades de aprendizaje y de experiencias para vivirlas con ellos. El egresado del PAT es como tú lo ves, una persona muy sencilla, muy positiva, con muy buena onda, con seguir aprendiendo, desarrollando. Que está esperando o buscando oportunidades para dar lo mejor de sí, para aportar a la sociedad, para ser un mejor empresario, un mejor directivo. El potencial inmenso de tener tan buenos amigos, porque no solamente una red fría de alumni, como se dice, sino que realmente se nota el cariño, el afecto y que para la mayoría, supongo, ojalá para todos, los que han pasado por aquí, pues les ha marcado una huella en su vida. Pero me da mucha alegría ver gente de tantas promociones. Me gustaría darles un abrazo a cada uno, pero me da vergüenza darle un abrazo a alguien que no me acuerdo cómo se llama. Para el 2017, pues desde ya una invitación muy fraterna, muy cariñosa para todos. Nos encantará tenerlos a todos el próximo año y que puedan aglutinar a todas sus promociones. Y que sepan que esta siempre es su casa y que los estamos esperando.